Señor Requejo, yo vengo de la comisaría y los han mandado no por el llamado de los señores, los he ido a llamar yo porque... ¿Usted los atiende? Por eso han venido. Ya, ya. Me voy a escuchar porque si no, para hablar, tengo que hablar el lunes con el fiscal. A los señores, los tengo ayer, a una de estas señoras, la que está allá, la tengo que el policía, porque esto ya es la reiterativa, es la tercera vez, por eso estoy yendo, porque vamos a denunciar coacción, contaminación sonora. Lo que quiero es que los identifique, por favor, a cada uno de ellos para mañana o el lunes hacer la denuncia. Para eso he ido, porque quiero que los identifique, porque vienen a hacer bulla basados en que una ordenanza y no sé cuál es lo que les permite a esta sarta de vagos hacer lo que les da la gana. Ya, quiero que los identifique. Porque si no vamos a ir a la comisaría, donde el comandante. Ya, resta. Hemos traído policía porque acá la señora, grave usted para el fiscal, esta señora que viene acá y se esconde, la van a tener que identificar junto a estos vagos. ¿Ya? Por eso hemos traído policía. Los van a identificar porque todos los días vienen a hacer bulla de la misma manera. Ella fue la que pasó por la cara de Turri gritando. Y todavía le dijo, está bien lo que he hecho. Le todos los días viene. Estoy haciendo bulla porque ya vino la señora. Hemos conversado con el capitán Surca. No nos paramos a hacer bulla. Y si nos he traído... Es porque la señora dice que puede hacer lo que les dé la gana. Usted me la identifica para yo denunciarla el día lunes. A todos ellos. No vamos a hacer bulla ya más, señor Rafael. Ya, los identifica. ¿Ya? Por coacción. Obligar a otros a hacer lo que la ley no manda. Porque no es el parque de ellos. ¿Ya? Quien los ha mandado que su ordenanza ahora se le enseñan al señor, pero los tiene que identificar. Porque acá no se mueve. Hagan su bulla peor. Sigan haciendo bulla. ¿Por qué no dicen ordenanza que tienen que retirarse? ¿Por qué no hablan? Sigue, pues. ¿Por qué no hablan? Sigue. No es que tienen el poder, hablen. Sigue. ¿Qué cree que porque viene con estos matones que mal comidos, mal tragados, qué? Porque son grandes, ¿qué? Mientras más grande el buey, más fuerte es la caída. ¿O no saben? ¿Qué? Vayan a agarrar narcotraficantes, traficantes, descuartizadores. Vayan, ¿qué hacen acá? Este manganzón idiota, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá? Va a estar manteniendo vagos porque ya no hay dónde trabajar. ¿No? ¿Experiencia de qué? De idiotas, de subnormales, de retrasado. ¿Experiencia de qué? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la experiencia para ser fiscalizador para robarle a la abuelita? ¿No te avergüenza con ese tamaño robarle a la abuelita? Policía, ¿qué me hace grabándome a mí la chica que está acá? Ya, tiene que identificarlos, oficial. Tiene que identificarlos porque si no vamos a ir a la comandancia. Esto que está pasando es culpa de estos parásitos. Porque habíamos quedado con el capitán Zulca que no íbamos a hacer bulla. ¿Qué grabalo? Ya. ¿A mí que me graba? Por favor.
va a recibir la orden. Va a tener que hacer lo que tiene que hacer. Y vamos a ver si son tan vivos mañana que les caiga la denuncia. ¡Grábales a ellos! ¿A mí qué me grabas? ¿Me grabas a mí todavía, no? Puedes denunciarlo, hermano. Te ha grabado, puedes denunciarlo. Sí. Haz tu denuncia. Te ha grabado tu denuncia. No puede grabar tampoco, no puede grabar a quien le dé la gana. Graba a quien le da la gana. Ya que los identifique de una vez, para saber sus antecedentes. Sigue haciendo bulla, veo en medio cuarto de pollo, sigue haciendo bulla. Sigue gritando que no se puede estar en el parque. Grita, a ver. Grita. Grita. Suripanta, grita. Grita, Suripanta, grita. ¿Qué te he dicho? ¿No sabes? Suripanta. Y no me molesta que vengas a poner tu porquería. Me la vienes a poner en la oreja. ¿Qué crees, fe? ¿Con quién te estás tratando? ¿Con la abuelita que le robas? ¿Ah? Sí, sí, déjalas, ahí te las va a identificar, ¿ya? Porque si no, le pongo la denuncia como se le he puesto a Rixi. Le pongo la denuncia por omisión de denuncia como se le he puesto a Rixi. ¿Ya? Pon lo que te dé la gana, ¿ya? Pon lo que te dé la gana. Mi nombre es Edgardo Díaz Valdivia, DNI 8515355. Anda la denuncia y prepárate para gastar tu plata, a ver si tienes abogado, ¿ya? Y es a mí con que va a denunciar. Te han engañado, ¿ah? Te han engañado la ideología de género, te han engañado. Sarta de rateros y encima quieren denunciar. ¿Vas a denunciar? Rateros. ¿Te estás metiendo cucaracha, parásito, suripanta? ¿Vas a venir a hacer lo que te dé la gana, hacer bulla como te da la gana? Entonces se la llevan fácil su sueldo, ¿no? Parado toda la noche, toda la madrugada. Que pueden venir a hacer se la llevan fácil, ¿no? Son unos idiotas imbéciles acá están aceptando estupideces. Estupideces. La ordenanza, dice. La ordenanza. Es arte inútil, no saben ni la constitución. Anda a leer el código penal, el código civil, oye. Anda, edúcate. La ordenanza. Chupa media, que reciben órdenes como idiotas. Trae, a ver, ¿qué dice ahí el oficial? A ver. Escucha, hermanito. Ya no le metas mucho esto. Yo lo que quiero es que los identifique, señor, porque yo voy a hablar con el fiscal el día lunes. He ido a poner una denuncia. Yo no he venido a conversar. Quiero que los identifique porque todos los días hacen esto. Todos los días. Antes me ha pedido a mí mi DNI. Está bien. Está identificando. Tiene que identificarlos. Porque ¿cómo los denuncio? ¿Cómo denuncio yo estas cucarachas si se esconden y no a mí no dan el nombre? Yo no, mi DNI. Ya, ahorita los va a identificar. Ya, porque si no se le pone la denuncia al policía. Sencillo. El policía querrá perder su trabajo. Vamos a ver. Ya, porque ya está denunciado Rixi. Ya está denunciado. Sigan. Haz bulla. Que puede venir todos los días, cree esta gente estúpida, que puede venir a hacer lo que les da la gana. A ti te tengo grabada reiterativa, porque a ti te ha dicho el policía ayer que no hagas bulla. Te lo ha dicho, y te tengo grabada acá. Te lo advertí, es reiterativa. Por eso he ido a la comisaría, te tengo grabada 3 veces haciendo lo que te da la gana. 3 veces. 3 días distintos. Ayer te has zurrado en lo que te ha dicho el policía Reyes, ¿no? Te has zurrado. Haces lo que te da la gana a ti. También está grabada. Sí, la tengo grabada, que hace lo que le da la gana. 3 veces le han dicho, 3 veces. Ya, ahora te va a identificar. La ordenanza, ¿no? Sí, la ordenanza, ahí. A la ordenanza te va a salvar. Personas que no tienen ni casa, acá están durmiendo y los botan. Tarados. Como si todos tuvieran una casa.
en vez de ayudarlo, ustedes como personas que ganan un sueldo, en vez de buscar un lugar donde acomodarlo, por favor, todavía piden que se retiren. Una vergüenza siendo mujeres. Van a tener sus hijos en algún momento. Una vergüenza, ¿verdad? De estos inútiles lo puede esperar lo que sea, pero de las damas no. Bonita, pero nada en el cerebro. ¿La van a identificar o no la van a identificar? Porque este señor también viene como matón. Espérate un momento, amigo. Ya, voy a esperar. Yo no sé qué tanto se demoran para identificar. Porque es rápido. No tiene DNI. Ya saben cuál es el procedimiento. Si no tienen el DNI, van retenidos a la comisaría. Porque acá todos tienen que cargar su DNI. Todos. Ya. Bien claro, la tengo grabada. Reiterativa, policía le ha dicho, no hagas bulla. Ella sigue haciendo lo que le da la gana, con su por favor. Su jefe le aplaude. Sí, sí. Bravo, dice, bravo. Su jefe le aplaude, después de que van con su video, mira jefe lo que he hecho, dice. Enseñame tu video ahora. Conscientes que están actuando mal, señores. Tómense en cuenta ya, porque es lo que van a aprender. En la mañana he conversado con el fiscal y estamos acusando tráfico de influencias. El problema es con la defensoría, uno va a la comisaría, el policía no cumple la función y estos hacen lo que les da la gana. Ya, así se ordena el tráfico de influencias, que es como lo vamos a hacer, porque estos no vienen por nada. Y hay que los identifiquen. No tienen DNI, ahora se ponen a conversar entre ellos. Claro, y mandan estos vagos, pues es increíble, tengo que estar con esto. A ver... Calladita, mansita, vamos a ver, niñas. Te voy a enseñar con quién te estás metiendo. Te voy a enseñar. A mí o me respetan o me temen. Vas a ver lo que es llevar un juicio. Vas a ver. Vas a ver cómo te deja abandonar la municipalidad. Porque no vas a ser la primera. No vas a ser la primera. Ya lo tengo en claro. ¿Ya? Prepárate. Si mueven la cabeza, mira, esto medio cuarto de polvo. Así se ponen. Malcriadas. Así son, así, salen, así le pegarán a las señoras, así hacen esto. Delito, estos, de suripantas de quinta. Qué asco, qué repugnante. Acá tengo la ordenanza municipal, ya, por si acaso. No, ahí nomás, ellos tienen que caminar con la ordenanza. A todos los identifican, hayan identificado a dos. Yo los quiero a todos. No quiero responsables, no quiero, quiero a todos. A uno por uno. Aquí está la ordenanza municipal también, ¿ya? Para ver de repente qué ordenanza hablan ustedes, porque acá está. Esto te ha mandado el abogado. Te ha mandado eso acá, ¿no? Es de lo que están haciendo la infracción al contaminación sonora. Es. Lo que está grabado. Sí, también. Y ahí está en reiterativa porque le ha dicho el policía, la tengo grabada. Pues es su rey, hace lo que le da la gana. Sigan haciendo bulla, pues. Sigue, a ver. Este es el patrullero, sigue, para que te cuide el patrullero. ¿Ves? No, como estos vagos no hacen nada en la mañana. Código penal sanciona con una pena de cárcel no mayor a 2 años
a quienes imitan sonido de ruido en zonas de protección especial que exceden los 50 decibeles. Acá no puede hacer eso. No sabe ella. ¿Sabe? Ellos no saben, pero si salen nomás hacer bulla. Ellos sí salen nomás hacer bulla. Creen que pueden hacer lo que les da la gana. Contravienen sus mismas leyes, sus mismas ordenanzas que hablan. Lo mismo, ellos vienen y bah, vulneran su misma ordenanza. Queremos saber el nombre y apellido de todos. De todos, eso. Te van a pasar su lista y ya estaba, ese no tiene nada. Queremos ver el nombre de todos, nombre y apellido completo. De esta, de la que tiene el parlante, de la que tiene los micros, la quiero que la identifique. Porque esta es la que comete el delito. El resto está de mirón. Esta es la que propicia todo. Esta es. ¿Ya? Esta que erupta, se tira pedo, se caga. Este. Este pedazo de ser humano. ¿Ya? Sigue, a ver. Sigue haciendo tus buenos modales. Enséñanos. Erupta, a ver, cágate, a ver. Hazme. Qué vergüenza das, ¿ah? Ese es el comportamiento de la gente ignorante. Sigue, a ver, erupta. Hazme. Sigue haciendo bulla. Y así dicen, son damas, dice. Qué vergüenza. Señor, a esta señora quiero que le identifique porque es a la que voy a denunciar. Es tan de mirones. Esta es la que hace bulla con el megáfono. Y ayer el policía ya le ha dicho que no puede hacer bulla. Nombre y apellido completo. Ponete ahí, por favor, gusto. La tiene que identificar a las dos señoras del parlante, ¿ya? Porque las dos señoras son las que hacen bulla. Los otros señores están de mirones, de chismosos. Las dos que hacen bulla son ellas. No, pero las dos las identifica a ellas porque la voy a denunciar a ella, no a los señores. A ella la voy a denunciar, a ella la quiero identificar. No a ellos. Ellos no me interesan. La señora la tengo grabada y en reiterativa. Porque ayer el oficial Reyes le ha dicho que no puede hacer bulla y se ha zurrado encima de la policía. Y eso vamos a denunciar para enseñarle al fiscal la coacción, lo que vienen a molestar a hacer. ¿Qué edad tiene, Dios? 43 años. ¿Dónde eres? Ya de Quito. Soltero. Independiente. Van a disculpar oficiales, pero ellos han venido a hacer los bulla. Ya son tres días seguidos que hacen lo mismo. Molestando, haciendo bulla para todas las personas. Y cuando nos han robado han tenido armas blancas. Es un peligro que estén acá muchas personas sin hacer ningún trabajo toda la madrugada. Estamos protestando nosotros. Nosotros estamos en una etapa de violencia. ¿Tiene? Sí, aquí está. Está ya en la que estamos. Se aprovechan porque son mujeres. Quieren que la toquemos, se caen, se chancan la cabeza y lo perjudicamos nosotros. ¿Por qué no mandan puros varones? Se me va a escapar, ya. Identifíquenla, no va a venir un carro y se va. Que te den mi DNI.
te vas a ir, ¿ah? Te va a identificar el policía. Ahorita. Identifíquela, señor Rafael. Su DNI. De ella y de la otra señorita que está allá. De los que tienen los megáfonos. Que se defienda solo. Que levante la voz. DNI. Amigo, te voy a pedir por favor que tengas la amabilidad de repente de mantener tu distancia. Sí, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Pero la tiene que identificar. Lo que quiero es a las dos muchachas que están con los parlantes, que son las que cometen el delito. Las dos. Hace constar que las dos están con dos bocinas. Ella ha sido la que te ha reventado en la oreja, el megáfono. Yeah. Por orden de él, con la de lentes, que le dijeron que vaya y que diga. Y cuando regresó, ¿está bien lo que he dicho? Le dijo. Y le entregó el megáfono a la otra. Ya, yeah, las tres. Sí, vas a aprender, ignorante, vas a aprender, esto no es broma, nunca te lo han hecho, ¿no? ¿No? Ya, volteate, para allá, mirando para allá. Ella no hace caso, mira. Lucy, ven para acá. ¿Cómo? ¿Está dando dato falso? ¿No está el DNI? ¿Está mintiéndole? ¿Qué pasa? La señora es la tercera, tiene reincidencia. Ya, pero te está dando un dato falso, te está mintiendo. Quiero grabar que te está mintiendo y te está dando otro DNI. Se está burlando la policía. Ya. Ya. ¿Por qué no del DNI? ¿Está requisitoriada? ¿Está pedida? ¿Cuál es el problema? Ya está ya. Ya está ya. Ya, la otra señora, la que está con el otro megáfono también. La otra señorita que está con el megáfono, por favor, oficial. Dígame. La otra señorita también que está con el megáfono. Es apelativo, yo lo tengo por su nombre para comentar. Claro, no puede llamarme. Claro, no sabe. Aló, amigo Cano. No, a mí me lo ha puesto. Ella ha visto que a mí me lo ha puesto. No, pero están los testigos porque ya los tengo grabados de que han venido. Al menos hay una que la tengo en reincidencia. Tiene que tener resolución. Ya. Ya, mi Ocano. Ya. Eso sabe por qué lo estoy identificando. Porque la mañana he hablado con la fiscal. Y le hemos dicho, veo. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ahorita lo voy a conversar.
Nos dice que los identifiquen a todos, porque muchos de estos salen sin resolución de fiscalización y ahí se les acusa por usurpación de funciones. Hay que agarrar solo con una, ¿no? No, respete. Señor Rafael, me acaba de llamar el abogado. ¿Ya? Un momento, amigo, por favor. A ver, termine, termine. Termine, termine, termine. Literal o lateral. Oficial, ¿sabe qué me dice el abogado? Que tenemos que hacer lo que dice el abogado. Muchas de estas personas las mandan sin resolución de fiscalización, lo que quiere decir que no son fiscalizadores, están usurpando funciones. Los vamos a tener que identificar a todos. ¿Se ha identificado el personal que está al mando de ellos? Claro, pero es que ¿qué sucede? Entendamos esto. Ahí hay 10 personas. ¿Ya? Las otras no sabemos quiénes son. Y mañana más tarde me puede decir, es cualquier persona. Ahorita me está diciendo el abogado. Porque si ellos se han salido sin resolución de fiscalización, por ejemplo, lo han contratado ahorita y no tiene la resolución, él no debería estar acá, que es lo que me dice el abogado. Entonces, hay que identificarlos para saber cómo es que se han venido, por qué los han mandado. Claro, porque es lo que me está diciendo, identifícalos a todos. Como te digo, les identifico a los encargados. Siempre cuando vienen a cuadra tienen un encargado. Un favor, ya, ahí, señor Quispe. ¿Le puede decir a las señoritas que no pueden hacer bulla? Ya se les indicaba. Quiero grabarlo para decirle al fiscal, porque ayer le ha dicho el policía y lo ha vuelto a hacer. Entonces, ¿cómo le pruebo yo al más tarde? Usted se va, me vuelve a hacer la bulla. Yo la tengo que grabar porque la tengo en diferentes fechas. Para eso, pues, amigo, escúchame. Ya se le indicaba a la señorita de que no tiene... Lo puede hacer porque no lo tenemos grabado. Usted ha venido por eso. Dígales que no pueden hacer bulla. Pueden estar acá, pero no pueden hacer bulla. O dígale al responsable, cualquiera de ellos que sea el responsable. Ya. ¿Estás escuchando? No hagas bulla, ¿ya? Estas dos. No pueden hacer bulla. ¿Qué dices? No me voy a recoger porque no es tu parque, ¿ya? Métete en tus cosas. Ya, lávate el hocico antes de hablar conmigo. Sí, sí. ¿Ya? ¿Se ha escuchado lo que te ha dicho el policía? ¿Ya? A ver, señores, esto es lo que se ocasiona aquí en nuestra Defensoría del Pueblo, porque las autoridades hacen lo que quieren. Dime, pues, yo me he metido contigo, yo te iba a buscar tu trabajo, entonces tú, ¿por qué vienes acá? Yo también te pido, por favor, entonces, no hagas bulla, ¿ya? Porque yo no te venía a buscar a ti. Escucha, caballero, por favor. Lo que pasa es que el señor... Estoy conversando con el señor, por favor. Cállate, Jessica, por favor. Cállate, Jessica. Estoy indicando que así como así que de repente que el señor no perdona tu tranquilidad, entonces evita caer, provocados a los señores. Porque por lo que veo lo que estás haciendo es provocarlos a los señores. Señor, yo le voy a decir una cosa, señor Quispe. Nosotros estamos durmiendo. La señora viene y me pone el megáfono en la oreja. Ya, la indicación que lo... O sea, ella puede venir, marginar, hacer lo que le dé la gana. Viene el señor, que no debería estar acá. Obviamente, y yo lo tengo que respetar. Estoy indicando que ya se le dio. Yo me he metido contigo cuando has venido, te he insultado, te he dicho algo a ti. O me he parado porque ella hace la bulla. Entonces, escúchame. Seamos caballeros, porque yo te tengo grabado. Escúchame. Yo no vengo a jugar con ustedes. Y no van a perder el tiempo a la policía.
yo Quispe, nosotros no nos metemos con él. Hemos hablado con el capitán Zulca, nosotros tenemos un trato. Así como tú dices que de repente ciertas cosas, evita por molesta. Es que molesta, molesta. Muchas gracias, señor Quispe. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Ya, señores, el lunes vamos a hacer la denuncia, ya, y vamos a seguir con esto, porque esto no queda acá.